digamos, en el término correcto, van a tirar, digamos, a lo que saben. Aquí no hay indicaciones porque la medalla va para el país. Exacto. Cuando es así, no, no hay entrenador, que ya es el atleta, cada uno de ellos es quien tiene que buscar, solucionar los problemas que se le aparezcan en este encuentro. Juan, ¿quién crees tú que se lleve el oro? Uy, esto está complicado. Yo diría que esto va a ser para Nick. Para Nick, ok. Sí. ¿Te vas a ir por lo seguro? Yo creo que me voy a ir por lo seguro. Bueno, vamos a ver quién se llevará esta medalla de oro. Empieza atacando Miles. Oh. Y esto que es para Nick. Para Nick Aiken. Sí. Creo que va a cambiar el florete. Y aquí se juegan otras cosas. Dayana, obviamente, son compañeros de equipo. Les toca disputar una final, pero tampoco es que se guardan nada, ¿no? Claro. Aquí claro. Hay un combate como si fuera contra cualquier rival de cualquier país. Es así, o sea, dentro de la pista es como que si fueran... Exactamente. Son dos contendores. Exactamente. A un altísimo nivel, porque los dos tienen muy alto nivel. Se han llegado hasta final. Y aquí se disputan el oro. Está atacando otra vez Miles. Y consigue muy bien el bloqueo Nick Aiken. Dos a cero, está Nick. La remis, parte no válida. Estaba quejando ahí de la mano. Sí, sí. Ha sido un día largo. Quizás ya empiece... Oh, hay una falla. Me invita Miles ahora. Creo que Aiken otra vez. No, no, aquí sí es el ataque de Miles. Esta vez sí consiguió una zona válida. Pudo... su primer punto. 2 a 1. Aquí será de todas oro para Estados Unidos. Se lo disputan Miles y Nick. Miles luz roja y Tim luz verde. Sigue atacando Miles. Oh. Uy, perdió el florete. Perdió el florete. Agarrando, arreglando el florete. Hay muchos choques y a veces sí. La misma cazoleta pierde su forma. O sea, siempre con su guardia alta allí, Miles. Y con la punta adelante. Sí. Intentó un ataque, pero fue zona no válida. Estamos 2 a 1. Es la final del florete masculino. De los Juegos Panamericanos. Oh. Qué buen toque de parte de Icky. Muy buen ataque. Tiene un fondo muy bonito, sí, sí. Es un gran fondo, eso que sí, mencionaba. Sí, sí. Y ahora mira, la guardia alta es de Nick. Tratando de protegerse allí. Pero es en zona no válida. Exactamente. Ahora aquí viene atacando Nick Aiken. Muy buen ataque. Es a uno. Bonito espectáculo aquí de parte de los estadounidenses. En la gran final del florete masculino de Santiago 2023. Primer ataque, ¿no? Y la contra de Miles. Toma la iniciativa Miles atacando, pero no consigue una zona válida. La respuesta de Aiken es tremenda. Sí, sí. Y bueno, obviamente otra vez va a cambiar el florete.
porque claro, el ataque era de él. Sí. Sin embargo, no consiguió una zona. Está cambiando el florete ahí, Miles. Ya lo hizo una vez. No. ¿Será el cable? Algo está pasando. Está teniendo un problema ahí el enchufe entre el cable. Es como el conector que está ahí en la... Sí. En la, de, debajo de la cazoleta del, del arma. Pero ya, parece que lo resolvió. Oh, muy buen ataque. Intentó hacer una parada de riposta, sin embargo, Nicky King fue efectivo atacando. 6 a 2. Es buen el ataque de Miles, pero en zona no válida. Seguimos igual. Otra vez. Oh. Me parece. Siente que no le está marcando el florete a Miles. Sí, no le está marcando. Pero está, bueno, una vez que prueba, está bien. Se sentía muy seguro de ese toque. Sí, sí, sí. Aún todavía está descontento. Seis a dos. Está ganando Nick. Mira cómo ataca ahora Nick nuevamente. Está haciendo su trabajo. Sí. No ha caído nunca en el juego de Miles. Así que está consiguiendo el resultado. El atleta Nick Kitchener. Oh, primero falló. No. Así fue, el primero no. Respuesta por parte de Miles fue pues una no válida. Sí, de hecho creo que lo falla. Empezamos con un poco de drama en la pista. Un poco de drama, claro. No podía faltar. Ataque no válido por parte de Nick Aiken. Están fallando. Otra vez están fallando los dos. Sí, los dos. Va a cambiar el florete. Cambiar el florete, sí. Miles está preguntando si él puede cambiar también su florete. Así que tiene dos veces para cambiarlo. Que ya lo cambió dos veces. Sí. Que es suficiente. No, no sé si es una regla. Estamos 7 a 2 a favor de Nick. Miles todavía no consigue una solución. Sigue intentando, pero no está... Pero está fallando mucho también, mucho, ¿no? Sí. Intenta un ataque, quedó corto, una parada. Nuevamente toca de Nick. Así es. Punto número 8. Esperaba 8, que estuviera sí, más cerca. Más cerrado. Sí, más cerrado. Está muy incómodo Miles, desde que empezó a cambiar los floretes, siente que no le está tocando... Fíjate, pero no puede Miles tocar. Realmente no la está pasando bien, más allá de que esté fallando. Siente que no toca su arma. Un contraataque no válido. Sí, se ve incómodo, no está consiguiendo su esgrima. Otra vez lo intentó, otra vez parte no válida. Sí, zona blanca, luz blanca. No ha podido resolver esto acá.
Y ahora sí. Ahora sí lo consiguió. Muy buena para de riposta. Y pide video, Nick. Por si acaso. Por las dudas. Claro, claro. Es válido. O sea, para eso tienes el video. Si sientes que la acción fue tuya, ¿por qué no pedirlo? Exactamente. Pero no creo que cambie. Sí. Sigue siendo punto para Maes. Uy, se recibió un golpe fuerte, sí, ahí, sí, ahora. Sí, ambos, los un dos. Choque fuerte de la mano. ¿Para qué te da médico? No. Sigue atacando Miles, a ver si puede conseguir una zona válida. Sigue siendo su prioridad. Sí. Preparación no válida. Y otra vez el golpe ahí en la mano. No es nada adrede. Sí, sí, son Estos son compañeros de equipo. El tema aquí de la forma en cómo se está llevando el combate. Tiene una ventaja considerable para Nick, pero sabemos de la calidad de Miles. Ataque de Nick Eakin. Sí. Ambos salen, sin embargo, Nick Eakin empieza primero que Miles. Por eso le dan el punto número 9. Otra vez. Wow. Golpe ahí en la mano. Es muy fuerte, sí. Sobre todo en el juguete que no hay mucha protección. La iniciativa de Miles otra vez. Mira cómo lo sorprende aquí Nick. Una preparación muy rápida. Sí, sí. Mucha capacidad de pensar y accionar. Ver el momento, el tiempo. Los grandes atletas. Oh. Sí, le da la espalda. Tarjeta amarilla. Claramente. Ahora creo que el toque fue después. Creo que el toque no vale, sí. Sí. Creo que el toque no vale. Ambos tienen problemas. Sí. No vale el toque. Ok, nuevo. Ataque no válido, me parece. Va a pedir video. Ya sería su segundo video, porque el primero lo perdió. Ahora no tiene video. Parece que ataque Miles. Ah, va a pedir video. Dice Miles que tomó el hierro. Mm. 100%, está segurísimo que tomó el hierro. Lo va a cambiar muy bien. Sí, bueno, había sido muy enfático en sí. Decir que el toque era de él. Y trata de animarse un poco, Miles. Buscar aquí un toque, pero... No. Fue después del alto. Y ahora tarjeta amarilla para Miles. Dice que fue después del cuerpo a cuerpo y por eso no hay toque. Y tarjeta amarilla para Miles. Sí. 10-4. Nick está ganando. Miles a iniciativa atacando, sin embargo no consigue. Ahora la ventaja es para Nick Eakin. 20 segundos. Toque en zona no válida. Atacando Miles. Él no se estaba pidiendo tarjeta, sí. Sin embargo no dobló, no se giró completamente. No. ¿Pero a quién no le gustaría tener 2 puntos? Totalmente. Y el tema también creo que se excede porque Va a pedir se para en la acción anterior, él se paró.
Sí. Y aprovecha a Nick para tocarlo. Aquí está pidiendo video a ver si mete la mano. Mm. Es posible. Pero no lo ve. No. 12-4. Ventaja amplia de Nick. Que está buscando entonces ser campeón panamericano. Campeón de los Juegos Panamericanos. Mira. Nuevamente el fondo ese del cual tú estabas hablando. Sí, es efectivo. Muy efectivo, con clase. Aquí este sí el ataque de Miles. 12-5. Otra vez. 14. Ataque no, contraataque. Perdido completamente Miles. Sí, sí. Pero creo que es virtud también de Nick. Es virtud de la gran esgrima que está haciendo también Nick. Y también que se conocen muy bien, entrenan juntos. Tienen el mismo entrenador. No lo ha dejado respirar. Más no ha conseguido. No se va ni a sentar. Sí, sí, está perdido, un poco confundido quizás. Va a quedar esperándose a su rival y compañeros de equipo. Ahí parado en el centro de la pista. Ni agua va a tomar. Nada. Aquí esto está 14-6. Vamos a ver las mejores acciones de este combate. Mira cómo entra tan rápido ese fondo que mencionaba. Nick, que está a un toque de ganar el oro en los Juegos Panamericanos en el florete masculino, y lo consigue de esta manera. Nick Itin va a abrazar a su compañero de equipo. Un segundo pasó. Ahí está el estadounidense consiguiendo el oro para Estados Unidos, plata para Miles, también de Estados Unidos, bronce para Argentina y para Brasil en Guillerme Toldo. Y el argentino Cervelio serán los integrantes del podio del florete masculino. Ha terminado así esta competición. Esperamos por el sable femenino, que también va a ser entre dos competidoras de los Estados Unidos. Oro y plata entonces para el equipo de Estados Unidos, Dayana. Sí, obviamente el dominio fue más para Nick Itin en esta final. Y logró ganar, serían sus primeros juegos panamericanos, sí, para Nick Itin. Allá lo vemos dando autógrafos, tomándose fotos con las personas que vinieron a ver la esgrima, con los niños. Un gesto muy bonito, sí, de muy llegarse lindo allá al público. Aquí nos metemos a esperar el sable femenino. Dominio total del equipo de Estados Unidos. Sí, bueno, obviamente Estados Unidos es una potencia en la esgrima. El dominio total en estas armas. Mañana es donde no vamos a tener atletas americanas en, sí, la espada femenina. En la espada femenina. Hay una
Hay una suspensión por dopaje de una de las atletas del equipo de Estados Unidos y esto hizo eliminar al equipo por completo. Lamentablemente quedan descalificadas. Y bueno, mañana tendremos nueva campeona en la espada femenina.
Silver medal representing the United States of America. Medalla de plata representando a Estados Unidos de América. Miles Chaplin Watson. Ladies and gentlemen, the National Anthem of the United States of America. Damas y caballeros, el himno nacional de Estados Unidos de América. Ladies and gentlemen, the Pan American Games medalists. Damas y caballeros, los medallistas de los Juegos Panamericanos. Thank you for being a part of this Santiago 2023 Pan American Games. Gracias por ser parte de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Thank you.
Este octubre, el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global. Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Pansport Channel. Más de 6.900 atletas, 1.900 horas de acción, 41 países, 31 clasificatorios olímpicos, 9 señales en vivo. No te pierdas Santiago 2023. En vivo y totalmente gratis. Del 20 de octubre al 5 de noviembre. Transmisión en la web, aplicaciones móviles y de TV. Descarga ahora. Pansport Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo. Maya Chamberlain frente a Skarboniewicz de Polonia. No, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Estamos bromeando un ratito. Ahí están los jueces también. Juez de Puerto Rico, de Brasil y de Canadá. Ya nos preparamos entonces para esta final estadounidense. Magda y su 9 del ranking mundial frente a su compañera de equipo, la señorita Maya Chamberlain. Sí, será. También esta final creo que quizás sea más pareja. Ambas tienen la capacidad, tienen muy buena esgrima, muy buenas acciones, ataques, paradas, respuestas. Entonces, no creo que haya una favorita como tal. Más que ambas están, es su primera vez participando en unos Juegos Panamericanos, entonces la emoción. Sí, tiene que ser tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí la diferencia más importante es la edad. Magda es de 17 años por 25 ya de Chamberlain. Sí. Igual Chamberlain es una atleta joven. Sí, igual sigue siendo joven, obviamente. Solo que la diferencia con su rival de hoy es bastante. ¿Pudiera competir juvenil todavía? Sí, todavía le quedan los años completos juvenil. Muy buen ataque por Maya. Maya frente a Magda. Oh, Maya, muy buena respuesta, sí. Una parada contra parada por parte de Maya. Y sale con una respuesta inmediata Magda. 2-1 a favor de Maya. Wow, qué buen ataque. Sí. Esto es como la especie de flecha en el sable, como para los que no saben, no pueden cruzar las piernas. En la flecha sí, cuando tomas espada. No, en el sable no. En la espada cuando... Oh, muy buena para de riposta por parte de Magda. Sí, en el sable no se puede, en las otras armas sí. Entonces la flecha es como un impulso. Las puedes juntar, más no cruzar. Muy buen ataque por parte de Maya y esto está pegadísimo. Me parece que va primero Magda, ¿no? Sí sale, sin embargo, Maya consigue la parada y respuesta. Consigue la parada antes de que logre el ataque de Magda. 5-3. Estados Unidos, que va a lograr 2 medallas de oro en este evento. Ya lo hizo con Nick Eaton frente a Miles Watson. Pues y ahora aquí, sí, es de Magda. Ahora aquí va a conseguir una medalla más de oro y una de plata, solo faltan los nombres. Así es. Oh, muy buena para él, respuesta por parte de Mada y lo celebra. Hasta yo lo estuviera celebrando. Aquí va atacando Maya.
Oh, otra vez lo vuelve a conseguir. La misma acción. Y ahora se pone 6-5 a favor de la señorita Magda Skarboniecic. Ataque, otra vez, lo vuelve a conseguir. Sí, señor. Ahora esta vez sí fue en ataque. Repitiéndole la acción nuevamente. Maya tomando la iniciativa, lo logra en esta oportunidad. Siete para Magda, 6 para Maya. Y consigue muy bien Maya la una parada y respuesta. Y recuerden que al llegar al punto número 8, se va a tomar el minuto de descanso. Se va Magda con la ventaja de 8-7. Y obviamente, como ambas son de Estados Unidos, no hay entrenadores. Entonces ellas solas son las que tienen que resolver. Es un encuentro muy cerrado, 8-7 en sable, no es nada. Y en los escenarios importantes de la esgrima, cuando estamos en la final, siempre te colocan esa canción ahí de tensión. Sí, es cierto. Es como para ponerle un poco más de emoción, pero ya eso a nivel de grandes eventos ya se estila de esa manera, ¿no? Es como una canción ahí tenue, en medio de batalla, sí. Sí, listas para la guerra. Épicas. Producto de un deporte tan tradicional y tan, bueno, lleno de historia como el esgrima, que se ha modernizado. Afortunadamente, o esperemos que se siga modernizando. Claro, como que le sumemos más elementos para que sigamos teniendo practicantes alrededor del mundo. Así es. Es un lindo deporte. El de la esgrima. Y ahora Magda otra vez. Muy buen ataque por parte de Magda. 9-7 a favor de Magda, número 9 del ranking mundial. Es una de las grandes atletas que estamos viendo en estos Juegos Panamericanos. Y qué fuerte va a estar este equipo de Estados Unidos en el por equipos. Sí, va a estar muy duro. Así que el relevo. Muy buen ataque por parte de Maya. El relevo a manos de Magda parece bueno. Sí, la verdad es que tiene un gran futuro. Otra vez vuelve a conseguir el ataque. Las características físicas de esta tiradora de Portland nos da para pensar que pudiéramos tener otra vez una gran sablista de Estados Unidos. Sí, la verdad es que todo está apunta hacia ese camino. Como tú decías, zurda también. Zurda, sí. Ataque de Maya, 11-10. Se pone bueno el combate. Estados Unidos va a sacar una medalla de oro acá. Chamberlain frente a su compañera de equipo, Magda Skarboniecic. Muy buena parada. La parada, sí. Y la respuesta inmediata por parte de Maya la deja corta en el ataque y consigue su contraataque. 12-11. Y el ataque sigue siendo de Magda. Fue a buscarla ahí. Riposta. Muy buen toque. Y toque. Se pone 13-11-2 de ganar el oro la señorita Magda Skarboniecic. Pide video. Pide video. Vamos a ver. El árbitro la ve mejor para Maya Chamberlain. Pero no. 13-12.
sigue siendo ataque de malla, pero no lo consigue. ¿Cómo la esperó ahí? Sí. Esperándole, se pone a un toque a los 17 años de ganar su primer juego panamericano. Wow. A los 17 años, Magda. Habría que preguntarse a qué edad ganó Mariel sus primeros Juegos Panamericanos. Sí, habría que averiguar. Podemos averiguar. Ahora consigue un punto más, Maya. 14 por 3, fue muy chica a Atenas 2004, lo recuerdo bien. No escuchó el árbitro. No escuchó la voz de adelante. Oh. ¡Wow! ¿Cómo lo termina, Magda? Con una flecha, a los 17 años se convierte en campeona de los Juegos Panamericanos. La número 9 del ranking mundial, muy joven. Un espectáculo lo que estamos viendo aquí en Santiago 2023. Realmente espectacular. Así es. Puede ver la emoción, la alegría de conseguir esta medalla de oro. Muy buena esgrima de parte y parte. Sin embargo, Magda... consiguió esta medalla de oro histórica para ella. Primera vez se le puede ver la emoción. Sí. Es que no es para menos. No, es una competencia además de países donde tienes la oportunidad de ir a representar a un muy fuerte equipo de los Estados Unidos, además en un arma de tanta responsabilidad. Y quizás mencionamos mucho a Mariel porque Mariel dominó por completo el área panamericana durante muchos años, dominaba los circuitos mundiales también. Es la única doble medallista de oro olímpica de la esgrima de Estados Unidos y obviamente ese relevo pesa, ¿no? Para quien emerge, como en el caso de Magda, que ya está en el top 10 del ranking mundial y que ahora, bueno, es campeona de los Juegos Panamericanos. Así es. Definitivamente Estados Unidos tiene un buen relevo. Están demostrando en estos juegos y obviamente a nivel mundial también. Please welcome the medalists. Por favor, demos la bienvenida a las medallistas. The medals will be presented by Hillary Logan, President of the Pan American.
Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States of America. Damas y caballeros, el himno nacional de Estados Unidos de América. Santiago 2023 Pan American Games. Gracias por ser.